Pues, doctor McMaster, agradeciéndole por su participación en este Insight, quisiéramos preguntarle, comenzar este Insight, después de varios años estando planos o a la baja, ¿usted cree que este va a ser el año de la recuperación de la industria? Bueno, ya el año va bastante adelantado, ya vamos pues en el mes de agosto, mediados casi del mes de agosto. Yo diría que no alcanza a ser, sin duda alguna, no alcanza a ser el año de la recuperación de la industria. Tenemos unos datos que son mejores, sin duda, que los años que los datos del año 2017. Recordemos que incluso desde el punto de vista del PIB, del Producto Interno Bruto, solamente crecimos el 1.7% durante el año pasado. Este año se espera que crezca el 2.6% según las cifras del marco fiscal de mediano plazo y todas las proyecciones de la mayoría de los analistas. Yo, la verdad, soy optimista y espero que estos 5 meses que nos quedan de año ojalá nos conduzcan a un crecimiento más cercano al 3%. Pero eso, sin duda, ese sin duda es un nivel que todavía está lejano de un nivel aceptable para la industria y para la economía. Yo creo que deberíamos estar siempre pensando en cifras superiores al 4%. Ojalá recuperáramos ese crecimiento potencial que teníamos hace unos 2 o 3 años del 4.5%. La verdad es que el rezago desde el punto de vista social es grande. Colombia tiene que hacer muchas inversiones desde el punto de vista social y para esto se necesita que la economía crezca a tasas aceleradísimas. Por eso, quizá ustedes han visto que yo he venido como insistiendo mucho en el discurso de crecimiento económico, que sin duda debe ser una de las prioridades grandes que debe tener Colombia de aquí en adelante. De manera que yo diría que seguramente el año 2018 va a ser un poco mejor de lo que estaba planteado. Esperamos que el año 2019 sí sea un año de 4% para la economía, para la industria también. Pero tenemos que sin duda tratar de tener unas tasas de crecimiento significativamente mayores en una economía como la colombiana. Es que nada más ver la inversión que hay que hacer en términos de superación de pobreza, en términos de infraestructura, de vías, de, por ejemplo, primera infancia, de adulto mayor, de vivienda. Para eso se necesitan recursos. ¿Y los recursos quién los produce? Pues los produce el sector privado, y los produce la industria y los produce el sector productivo. Entonces necesitamos un sector productivo robusto, que crezca mucho para que podamos pasarle recursos al Estado, por la vía de impuestos, por supuesto, para que logremos al final del día realmente tener tasas que nos permitan crecer a los niveles que la economía y la sociedad colombiana requieren. Teniendo en cuenta eso 2019, ¿cuánto usted aspira que puede ser entonces la recuperación de industria? Yo creo que sí tendremos que, no solamente en industria, sino en la economía como un todo, yo creo que tenemos que buscar que el año entrante sí sea un año del 4%. Es que el 4% era más o menos natural para nosotros hace 3 o 4 años, recordémoslo. No era un gran esfuerzo, no era una locura imaginárselo. Hoy por hoy sí parece lejano, pero pues es que el 4% es lo que Colombia debería crecer en términos casi que, por eso se habla del crecimiento potencial, casi que naturales. Por eso fue muy duro, digamos, lo que sucedió en el año 2016, el año 2017, el golpe que se le dio desde el punto de vista monetario, la tasa de interés, toda esa discusión para bajar la inflación, el crecimiento de la tasa de interés, la caída en la demanda, la caída en la producción, que además, por cierto, lo advertimos, el Banco de la República no nos escuchó. Realmente creyó que el efecto iba a ser menor, quizá también el gobierno nacional en ese momento creyó que el efecto iba a ser menor, todas las sensibilidades nuestras daban que el efecto iba a ser muy fuerte sobre la economía y lo fue. Y no hay nada más difícil en economía que recuperar la dinámica. Perderla es muy fácil, recuperar la dinámica es muy difícil y toma mucho más tiempo. Bueno, pues hoy en día estamos en ese esfuerzo y ojalá el año entrante podamos hablar del 4 o algo más. Perfecto. Carlos Rodríguez, editor de Globo Economía, tiene otra pregunta. Ya pasada toda la incertidumbre que genera la época electoral, ¿los empresarios están sintiendo la recuperación en la confianza del consumidor que ha demostrado la encuesta de FEDESarrollo? Claro, y está acompañada también del hecho de que el Banco de la República finalmente bajó la tasa de interés. Recuerden ustedes que estuvo muy, muy alta, estuvo en niveles, pues además casi nunca visto, la duplicaron prácticamente en un periodo de un año y se demoraron casi 2 o 3 años, 2 años y medio en bajarla. Afortunadamente la tasa de interés a principios de este año ya llegó a niveles del 4, 4,25, que era lo que necesitábamos. Y de otra parte, sí hay que decir que durante el periodo electoral sin duda hubo una incertidumbre muy grande. Que se tradujo en que efectivamente las inversiones se pararon, hubo gente que no sabía si invertía en Colombia o no invertía en Colombia, si las condiciones se iban a dar. Hubo también mensajes que preocuparon muchísimo a los inversionistas durante un momento de la campaña, de manera que ya pasadas las elecciones, yo diría que sí, lo que tenemos en este momento es ojalá un ambiente de recuperación de la confianza, un ambiente de recuperación de la demanda, un ambiente de recuperación de la dinámica inversionista, que es lo que al final mantiene verdaderamente a la economía andando, es lo que realmente le introduce oxígeno nuevo a la economía. De manera que yo diría que sí. Ahora,
Nuevamente, el tema es que cuando el gobierno cambia cambia el 7 de agosto y en ese momento, pues todavía faltan 4 meses y un poco, pero pues tienen que llegar los ministros, tienen que aprender a ubicar su escritorio y tomar las riendas de las digamos de sus carteras. Eso va a tomar siempre alrededor de un mes. Yo diría que realmente vamos a tener todo en funcionamiento a la velocidad que se necesita quizás en los primeros días de septiembre, pero eso es un par de semanas, de manera que yo diría que sí va a ser seguramente mejor. Irene, con eso Tatiana Arango, editora de Nuevos Medios, tiene una pregunta. ¿Cuáles son los sectores que ve con mejor comportamiento para este año, pues para lo que queda del año? Claro, voy a arrancar diciendo que es una lástima que el sector construcción, digamos, haya tenido ese golpe tan fuerte, porque por años el sector construcción había sido, digamos, el gran dinamizador de la economía. De manera que yo diría que si alguna meta debemos tener nosotros en este instante es la de dinamización del sector de la construcción. Yo creo que el sector industrial va a tener un año significativamente mejor. Sin duda el sector petrolero y minero va a terminar jalonando una muy buena parte de la economía. Quizá, digamos, por razones más externas que internas, el crecimiento del petróleo, los precios del petróleo, por supuesto, hace que se reactive una actividad muy fuerte. Entran campos que antes no estaban en funcionamiento. Ustedes saben, a diferentes niveles de precio de petróleo van entrando campos que se vuelven rentables. Entonces, eso va a generar, digamos, sin duda, actividad nueva. También se reactiva la actividad exploratoria. Ustedes vieron, no sé si se dieron cuenta, el dato de ayer donde tenemos más de 128 taladros explorando y generando, digamos, nuevos pozos petrolíferos. Eso es bueno porque Colombia llegó a tener una cifra de solo 7 taladros en un momento dado en exploración. Bueno, hoy en día tenemos otra vez niveles de 128, que es bastante interesante. Esperemos que el comercio le vaya bien. El sector financiero le ha ido bien por años, de manera que yo creo que de ese no tenemos que preocuparnos. Volviendo, usted toca el tema del sector petrolero y esta recuperación, sobre todo de los precios internacionales, apuntándole a que sea un jalonador más por esos fenómenos externos. ¿No corre Colombia el riesgo de tener un resfriado holandés, como usted alguna vez habla? Claro, no, el resfriado holandés en realidad era una frase del presidente Santos. Yo hablaba de que había una enfermedad holandesa severa que efectivamente se presentó, y él me contradecía siempre y me decía que era, no era una enfermedad sino un resfriado. Claro, sin duda existe, digamos, ese riesgo. Pero yo me atrevería a decir dos o tres cosas. La primera es que Colombia tiene que aprender las lecciones del pasado. En ese orden de ideas, yo he venido preguntando durante el último año, desde el momento en el cual se comenzaron a recuperar los precios del petróleo, bueno, ¿cómo nos estamos preparando para que no haya enfermedad holandesa? Ahora, ¿a qué me refiero cuando digo eso? Básicamente es cómo nos estamos preparando para que un flujo extraordinario de dólares no termine afectando la tasa de cambio y, por lo tanto, la competitividad de la economía. Esa es la pregunta que estoy planteando. Sí. Dicho esto, sin duda hay que ser muy cauteloso, y yo esto lo he conversado incluso con el ministro Carrasquilla. Tenemos que buscar la forma, por ejemplo, de que prepaguemos deuda externa, que si entran muchos dólares, logremos convertir deuda externa por deuda interna, logremos pagar dólares, que los dólares no entren en la economía. Hay que buscar la forma también de que podamos aumentar las inversiones en dólares, digamos, que Colombia realiza en el exterior, lo que el sector privado hace hoy en día en el exterior. Ojalá podamos también ahorrar un poco. Uh-huh. Que eso es parte de lo que Colombia no ha hecho bien. Colombia no ha ahorrado los dineros provenientes de las bonanzas o mini bonanzas petroleras. Eso lo debemos hacer. La pregunta es muy pertinente porque, sí señor, no solamente está creciendo el precio del petróleo, sino, como yo decía, están entrando nuevos campos. Esto significa que el número de barriles diarios de petróleo que se van a producir va a ser mayor. Por lo tanto, van a entrar más dólares por las dos razones: mayor precio y mayor cantidad. De manera que, sin duda, nos tenemos que preocupar de ello. Ahora, lo que sí no podemos hacer es decir que Colombia no debe hacer actividad petrolera. Tenemos que hacer toda la actividad petrolera que tengamos a nuestra desde el punto de vista ambiental, por supuesto, pero también tenemos que tener una actividad petrolera que de alguna forma tenga un mecanismo de esterilización de tasa de cambio que haga que no tengamos un efecto grande sobre el resto de la economía. Eso, digamos que el efecto también de, sobre todo de refinación, tiene mucho que ver en el impacto de las cifras de la industria. Sí. ¿Cómo entonces reactivar el resto de sectores industriales para que crezcan cuando no se cuenta refinación de petróleo? Claro, es una pregunta buena, porque hay que decir que la refinación, y esto solamente para claridad, digamos, estadística, la refinación es una actividad industrial. Uno básicamente lo que hace el petróleo, le genera un valor agregado por la vía de pasarlo por una fábrica, por una refinería, es una actividad industrial sin duda. De manera que y pesa muchísimo. Hoy en día, inclusive cuando uno ve las cifras de crecimiento, a veces ve que con petróleo
es 1.7% y sin petróleo es 0.9%. Uh-huh. Sí, perdón, sin refinación es 0.9%. De manera que sin duda hay que hacer esa diferencia que usted está planteando. Entonces, para eso la respuesta es necesitamos las políticas de desarrollo productivo que Colombia no ha desarrollado por tantos años. Justamente ahora trinaba yo por mi Twitter, en donde me encontré una noticia de hace 25 años que aparece en uno de los periódicos, un colega de ustedes, no ustedes, pero un colega de ustedes, que en donde dice que hace 25 años la ANDI decía que la apertura estaba afectando la producción y que estaba afectando la producción industrial. Y decía yo, esto ya fue advertido hace 25 años. Sin embargo, no hubo unas políticas de desarrollo productivo realmente durante estos años. Colombia no ha tenido unas políticas de desarrollo productivo. Acabó con el Ministerio de Desarrollo. Básicamente se concentró en comercio exterior y creó un Ministerio de Comercio Exterior. Se olvidó de los incentivos a las exportaciones. No dio nunca incentivos sectoriales como dieron la mayoría de los otros países. De hecho, la presentación que yo voy a hacer en el SEC, que es la asamblea nuestra de la ANDI, la semana entrante, donde ustedes pues, van a estar y va a estar Fernando Quijano y demás, es una presentación que se va a concentrar en comparar cómo estaban países que eran similares a nosotros en los años 90 y cómo nos comparábamos con ellos y cómo nos comparamos hoy en día. Y cómo vemos que efectivamente países que eran muy parecidos a nosotros, por ejemplo, Corea del Sur, algunos de los países del sudeste asiático como Tailandia, Malasia, países como Israel, Turquía, eran países muy economías muy similares a la nuestra, hicieron cosas que nosotros no hicimos y que efectivamente condujeron a que nosotros creciéramos muchísimo menos. Y en una muestra muy interesante, Colombia termina quedando de último en ese crecimiento. Realmente Colombia necesita hacer una política de desarrollo empresarial. Hemos visto al ministro de Comercio, que yo espero que se llame no el ministro de Comercio, sino ministro de Industria, y además pues Comercio Internacional y Comercio Local, pero que son ministro de Industria y Desarrollo Empresarial, hablando de eso, y hablando de una mesa de desarrollo empresarial. Y el presidente Iván Duque también lo ha venido diciendo. Yo tengo la esperanza de que este nuevo gobierno sí verdaderamente sea consciente de que no solamente hay que cuadrar las finanzas públicas, no solamente hay que emitir TES y no solamente hay que financiar el Estado colombiano en bonos emitidos en el exterior, sino que además hay que administrar las políticas de crecimiento. Yo tengo la hipótesis, la teoría fuerte de que Colombia se olvidó de las políticas de crecimiento económico. Colombia creyó que si usted hacía la apertura y usted mantenía sanas las finanzas públicas, todo se daba por generación espontánea. Bueno, pues Colombia fue uno de los pocos países que creyó en eso. Fracasamos en eso. El resto de países desarrollaron una gran cantidad de políticas muy interesantes, algunas agro. Usted ve, por ejemplo, la cantidad de la producción de, por ejemplo, de arroz en Vietnam es impresionante, pero usted ve también la de palma africana, pero para no hablar de la industria, y luego ve los automóviles, luego ve el tema electrónico, luego ve el tema de prendas y confecciones, y nos cogieron una inmensa ventaja. Nosotros simplemente nos dormimos. Yo creo que con una versión bastante simple de lo que se estaba diciendo en ese momento en la escuela de Chicago, de los economistas, digamos, neoliberales que decían que había que efectivamente tener finanzas públicas sanas y que había que abrir la economía, ellos también decían que había que tener desarrollo productivo. Esta última pata de la mesa, la tercera, pues no la creamos, nunca la desarrollamos, entonces, por supuesto, tenemos una mesa que está bastante caída. Okay. Rápidamente que nos pueda nombrar entonces cuáles son esos tres sectores fuera de refinación de la industria que usted cree que van a crecer este año. Ah, sin duda, por ejemplo, el sector de alimentos es un sector en donde Colombia va a tener una oportunidad importante. Lo hemos tenido. Colombia ha venido creciendo en ese sector, ha venido desarrollándose. Nosotros queremos que, y voy a aclarar este punto, que si efectivamente la construcción se logra reactivar, recuerden ustedes que cuando usted construye edificios y casas, usted demanda productos de 32 otros sectores. Le voy a hablar, sector de los ladrillos, sector del acero, sector de las tejas, sector de las llaves, sector de los vidrios, las ventanas, los pisos, sanitarios. Es decir, ojalá logremos efectivamente revertir esa tendencia tan negativa que hemos traído desde el punto de vista de construcción para que logremos reactivar los otros 32 sectores. Y hay otro, bueno, por supuesto, es el sector cementero, el sector de canteras. Ahí hay una cosa muy grande donde Colombia además ha sido importante. Ojalá podamos también reactivar pronto el sector de confecciones y textiles, que es el otro sector en donde sin duda alguna Colombia había sido muy fuerte históricamente. Teníamos, recordarán ustedes, grandísimas empresas que han venido perdiendo importancia. Usted ve, por ejemplo, en Medellín el edificio más grande de la ciudad era el edificio de una compañía textilera. Eso le habla a usted de la importancia de ese sector en la economía colombiana, nada más ni nada menos que en la capital industrial de Colombia, pues. De manera que yo diría que confecciones y textiles debería ser otro sector en donde deberíamos nosotros verdaderamente crecer y crecer fuerte de los
Perfecto. María Carolina Ramírez, editora de Asuntos Legales, le tiene otra pregunta. Sí, o sea, Grítica nos acaba de decir que le gustaría que el ministro fuera un ministro de industria más que un ministro de comercio exterior o interior. ¿Puedo corregir algo? Sí, señor. De desarrollo empresarial. Ok, sí, es un ministro de desarrollo empresarial. Sí. Perfecto. Bajo el perfil que ya tiene el gabinete del presidente Duque, ¿ustedes creen que este puede ser un gobierno para los empresarios, teniendo en cuenta que todas las carteras pues van a estar finalmente enfocadas también a la industria? Me parece digamos, un poco simple, digamos, esa afirmación, porque yo parto del siguiente, la premisa de que sí, a los empresarios, y cuando hablo de empresarios, hablo de los empresarios pequeños, medianos, las pymes, la gente que está en el agro y en el campo. Si a todos nos va bien como conjunto, nosotros somos capaces de dos o tres cosas. Primero, de producir, el producto entonces crecerá. Segundo, de generar empleo, que es muy importante. Y tercero, de poder financiar al Estado, porque es quien financia al Estado, pues somos los ciudadanos y las empresas. Entonces, si uno en realidad es consciente de que la lógica de crecimiento económico está en que haya más pymes, haya más empresas medianas, la agroindustria funcione, la industria funcione, el comercio, las finanzas. Si uno entiende eso y entiende que con eso el Estado puede cumplir toda su función social, entonces yo diría que uno tiene un paso ganado definitivamente en esa lucha de lo social. En ese orden de ideas, yo sí creo que con este gobierno tenemos la oportunidad de que no perdamos el foco de cómo se generan las cosas. Las cosas en la economía tienen un orden. Y lo que uno primero tiene en economía que hacer es generar ingresos. Es lo primero que tiene que pasar para que luego pues, tengamos empleo, tengamos bienestar en los hogares y además financiemos el Estado. Y si el Estado está financiado, pues podemos superar pobreza, podemos generar políticas de vivienda, políticas de infraestructura. Ese orden y esa causalidad en economía es la que nosotros pretendemos que se recupere en la lógica de los hacedores de política pública. Hemos conversado mucho con el gobierno del presidente Duque desde que fue elegido, pero también durante su candidatura. Y yo sí siento que ellos tienen en su mente, digamos, esa lógica suficientemente comprendida y suficientemente asimilada. Ellos piensan parecido, digamos, a este pensamiento que estoy planteando yo. De manera que si eso es así, seguramente vamos a tener un país que es mejor para todos. Pero no es porque sea por los empresarios, porque es que empresarios al final del día somos todos, es el señor de la esquina, es el señor que maneja el bus que está ahí enfrente, todos somos empresarios en cierta medida. Lo que queremos es aceptar que la lógica, digamos, económica tiene una causalidad y que arranca por producir. Eso es un poquito como el principio general. Perfecto. Mario Chávez, editor de Economía, tiene otra pregunta. Hablando precisamente de financiar el Estado, usted, y viendo que, por ejemplo, ANIF se queja cada tres días de que solo recaudamos 14% del PIB, ¿usted de verdad ve posible una reforma tributaria que baje tarifas y que al mismo tiempo nos permita mantener el grado de inversión y cumplir con la regla fiscal? Sin duda, ese es el reto importante que hay desde el punto de vista fiscal. Porque ANIF hace, y no solamente ANIF, todos hacemos ese llamado de atención. Colombia vive una paradoja gigantesca, que es la paradoja de unas tasas impositivas muy altas y un recaudo muy bajo. Entonces, ¿cómo es eso? Me preguntan a mí en el exterior a veces, ¿cómo es eso de que ustedes tienen una tasa impositiva tan alta y recaudan tan pocos impuestos? La única explicación para eso, ¿cuál es? Pues que hay muy poca gente que paga impuestos, sobre todo muy pocas empresas que pagan impuestos. Ustedes saben el dato este, 3.552 compañías pagan el 70% del impuesto de renta colombiano. ¿Cuántas compañías hay registradas en las cámaras de comercio colombianas? Cerca de 1 millón. Entonces, decir que el 3.5% de las compañías, no, perdón, 3.5, no, 0.35% de las compañías pagan el 70% del impuesto. 0.35% de las compañías pagan el 70% del impuesto, pues habla de una dispersión muy grande. Entonces, hemos oído al ministro Carrasquilla hablar de que hay que poner a todas las compañías a pagar impuestos para que no quede todo recargado, digamos, en este pequeño grupo de un universo muy grande y que podamos realmente distribuir y podamos tener unas tasas impositivas más equitativas y sobre todo más amigas de la competitividad. Le voy a poner un caso simpático, digamos, que se ha presentado en Colombia. Hay una gran cantidad, entre otras cosas ANIF también, una gran cantidad de personas que, por ejemplo, critican a las zonas francas y dicen que son unas exenciones indebidas de impuestos. Pues les quiero contar, y le cuento también a ANIF, que las zonas francas hoy en día pagan el 21% de impuesto de renta. ¿Cuánto pagan las empresas en Estados Unidos hoy en día? Todas.
¿Cuál es la tasa máxima de tributación? ¿Alguien se acuerda o alguien sabe cuál es la tasa máxima de tributación que generó la reforma de Donald Trump de noviembre? 21%. Es decir, las zonas francas pagan lo mismo que paga el quien más paga impuestos en los Estados Unidos. Y puede terminar siendo el 10%, como has mencionado tú, si hay una serie de exenciones. De manera que, y eso para decir que ahí es donde nos escandalizamos. Nos escandalizamos que haya unos que paguen el 21%, nos parece que es muy bajo, y resulta que eso es la tasa máxima de los Estados Unidos. El mundo es global, la economía es global, los inversionistas deciden globalmente, dicen dónde van y dónde no van, el empleo se genera sí localmente y entonces el empleo se genera donde hay inversiones, de manera que tenemos que ser inteligentes. Básicamente lo que yo he venido proponiendo es que seamos inteligentes en nuestras decisiones, seamos estratégicos, incluso en las decisiones de comercio exterior, que seamos estratégicos. Por ejemplo, el tema del acero, que es una discusión que además ha salido profusamente explicada, digamos, en las páginas de La República. El tema del acero es una discusión que, donde tenemos que estar pendientes de eso, que es una negociación, que es estrategia. Uno ve un día el primer ministro chino diciendo una cosa, el presidente Trump dice otra, la Unión Europea dice otra, el presidente Trudeau canadiense dice otra, y nosotros pues estamos un poco al vaivén de eso, pero tenemos que saber que no somos solamente el corcho que da vueltas en el remolino, sino que realmente somos nosotros pues unos actores de la economía mundial y que dependiendo de las decisiones que tomemos pues nos vamos a hacer exitosos o no. Esa es un poco como la lógica. De manera que lo que hay que hacer es bajarla definitivamente la evasión, es decir, que más empresas paguen impuestos. Es injusto que unas pocas paguen impuestos, que más empresas paguen impuestos y que podamos por la vía de eso aumentar el recaudo por encima del 14, ojalá el 16 o el 17, y podamos también bajar el impuesto, digamos, generalizado de la economía. Y ese es el arte que va a tener que con el cual va a tener que lidiar el ministro Carrasquilla. ¿El 21% sería la tasa ideal para tributar? Pues el tema de impuestos es un tema de competitividad. La pregunta es, ¿cómo seríamos competitivos a nivel mundial? Yo le voy a decir la verdad, ojalá llegáramos al 21. No espero que lleguemos al 21, pero sí tenemos que llegar por lo menos al promedio de la Alianza del Pacífico. Perú está en 26, México está en 28, Chile está en 27. Por lo menos tenemos que llegar a ese umbral del 25 al 28% que nos permita ser competitivos con el resto de países de nuestros socios de Alianza del Pacífico. Esa debería ser la meta que teníamos que plantearnos nosotros. Lilian Mariño, editora de Finanzas, tiene otra pregunta. Tengo dos preguntas. La primera es, Anif también ha dicho que es una utopía bajar la evasión a los niveles que busca el gobierno. ¿Usted cuál cree que es esa fórmula para lograr meter a todas esas empresas que no están pagando? Esa es la primera pregunta. Ok. Sí, es verdad que lo ha dicho, pero yo no creo que es una utopía. Yo lo que creo es que es una tarea grande, pero no podemos quedarnos en que porque la tarea es grande no la hacemos. Realmente los países tienen que tomar decisiones importantes y a veces son decisiones que efectivamente conducen a tareas y labores difíciles. Por ejemplo, el tema de la facturación electrónica que hemos mencionado nosotros en tantas ocasiones y que lo está mencionando afortunadamente en su discurso también el presidente Iván Duque. Ese tema es muy importante. Ese tema permite que en cada tienda, en cada ferretería, en cada taller, haya un aparatico que dice cuánto se vende, que diga quién lo compró, que diga cuánto dinero entró, que diga efectivamente cuál es el IVA que hay que pagar y que diga también cuál es la renta que hay que pagar al final del día cuando lo crucemos contra los gastos. Esa, por ejemplo, es una medida muy efectiva. Hay países en los cuales el recaudo, México, por ejemplo, Brasil, por ejemplo, Costa Rica, por ejemplo, en los cuales el recaudo se ha aumentado entre el 13 y el 20%, el recaudo tributario, entre el 13%, por solamente lograr tener la facturación electrónica, que significa tener básicamente aparaticos electrónicos que le dan datos en línea, no por las noches, ni no modificables, no hackeables, que no nos pase como con los taxímetros a veces. En línea le mandan el dato directamente a la DIAN y la DIAN sabe cuánto se está vendiendo. De manera que esa, por ejemplo, es una medida. Luego, pues ahí con eso empezamos como colombianos a tener información sobre la actividad económica, sobre los agentes económicos. Seguramente la evasión va a bajar muchísimo solo con la facturación electrónica. Ok, la segunda pregunta es por el lado, usted nos decía, no solo es emitir TES y financiar al gobierno, sino que también se debería bajar el gasto público. Sí. Este es un poco inflexible, ¿usted dónde cree que se podría, digamos, bajar ese monto? El gasto público de todos los estados, de todos los gobiernos es inflexible en una porción muy importante, cosas que son compromisos que tenemos adquiridos, inclusive algunas veces contractualmente, o a veces hasta constitucionalmente, como por ejemplo el tema de las pensiones y demás, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, en la Comisión del Gasto, inclusive las autoridades económicas han determinado que cerca del 80 o el 85% es inflexible. Eso es cierto.
Pero bueno, entre el 20 y el 15% es flexible. Entonces hay una cantidad de cosas por hacer, de manera que uno, en esto lo que hay que tener es un ejercicio de refinación muy, de conocer cada gasto, de saber si sí vale la pena o no vale la pena, si hay que hacerlo o no hay que hacerlo. Esto es una labor, además, poco grata para los ministros de Hacienda, porque se gana una cantidad, digamos, de enemigos, en el sentido de que los ministerios comienzan a protestar, las personas comienzan a protestar, pero sin duda uno tiene que hacer ese ejercicio de trabajar con ese 15 o 20%. Pero luego está una discusión mucho más importante, y es la discusión de la eficacia del gasto. Está demostrado que el gasto colombiano, si bien es inflexible, en muchas partes es muy ineficaz, es decir, produce muy pocos efectos. La corrupción, por supuesto, tiene un papel importantísimo, cosas que no debería estar haciendo el Estado y que sí hace. Tienen un papel importantísimo cosas que no hace y debería hacer. Les voy a poner un ejemplo. Cuando Juan Ricardo Ortega era director de la DIAN, yo le pregunté cuánto valía verdaderamente sistematizar la totalidad de la DIAN y tener, digamos, sistemas de control de evasión. Él nos dijo, eso vale 100 millones de dólares. 100 millones de dólares es mucho dinero, pues, para una tienda, para un empresario, para una persona, pero para el Estado colombiano no es prácticamente nada. Entonces, ¿por qué no meterle los 100 millones de dólares a la sistematización de la DIAN? Para ser muy eficaces, en donde uno puede eventualmente aumentar el recaudo en 5 billones de pesos por año. Hay ciertas cosas como de inteligencia en el gasto que hay que hacerla y hay que hacerla bien. Perfecto. Vanessa Pérez, editora de Empresas, tiene otra pregunta. Le tengo dos preguntas. La primera tiene que ver, ya habló del Ministerio de Desarrollo Empresarial, sí, sí. Y eso cobija a Comercio e Industria, pero sí. ¿Qué pasa con turismo? Cotelco ha dicho que debería haber un ministerio solo de turismo. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, yo no estoy de acuerdo y le puedo decir por qué. Porque es que cuando uno habla de industria o habla de comercio, uno habla verdaderamente de macrosectores. Es decir, voy a simplemente decir de industria, por ejemplo, está la industria automotriz, los textiles, los alimentos, el acero, es decir, tendríamos, digamos, la posibilidad de verdaderamente hablar de muchísimos subsectores. Dicho esto, el sector turismo es uno de los varios sectores. Es muy bueno que ya tenga un viceministerio y yo estoy seguro de que las políticas de desarrollo empresarial aplican para todos los sectores. Es decir, si uno, por ejemplo, logramos hacer una tributaria buena, logramos generar, por ejemplo, mecanismos de formalización, sin duda laboral, pero también formalización empresarial, esto va a terminar afectando, por ejemplo, al sector turismo fuertemente. Si de algo se quejan ellos, por ejemplo, de los hoteles que no están registrados, o la arriendo de apartamentos no registrados, o la arriendo de habitaciones. De manera que yo creo que no es necesario tenerlo. Lo que sí tenemos que tener es ese Ministerio de Desarrollo Empresarial muy grande que piense efectivamente en esa lógica de que le tiene que ir bien a los empresarios. Fíjense ustedes que, y voy a poner un ejemplo, voy a cambiar un poco de tema, pero una muestra, digamos, de lo efectivo que son las políticas de desarrollo empresarial fueron las políticas que por allá en el año 2006 se hicieron alrededor de los hoteles. ¿Recuerdan que hubo unos incentivos tributarios? Todo el mundo sabe lo que le pasó a la industria hotelera en Colombia durante estos últimos 10 años. Tuvo un boom. Pero verdaderamente un boom, se volvieron rentables muchísimas actividades. ¿Cuántas personas hoy en día son empleados? ¿Cuántas personas hoy en día usan los hoteles? Tenemos un sector turismo muy dinámico. Yo creo que el turismo tiene un inmenso potencial en Colombia, más ahora que podemos visitar una serie de sectores que no podíamos visitar con el tema del cese de hostilidades de la FARC. Yo creo que hay una oportunidad gigantesca. Y la segunda pregunta tiene que ver, usted habló de que Colombia se olvidó de las políticas de desarrollo productivo. El sector sí. Automotor era uno de los principales motores de Colombia hace mucho tiempo y ahora ya no lo es. ¿Usted cree que afectó los TLC? Porque ya nos están exportando carros, pues que Colombia era como potencia en eso. Le voy a poner el caso de la planta que ensamblaba Mazda en Colombia, que se fue. La compañía colombiana automotriz se fue, estaba en Colombia, tenía generado una gran cantidad de empleos. En un momento ellos hacen un análisis muy fuerte y dicen, ¿dónde puedo yo producir automóviles? Y llegan a la conclusión de que pueden producir en muchas partes, pero se encuentran con que México está ofreciendo en este momento unas políticas de desarrollo empresarial suficientemente incentivadoras como para que efectivamente se puedan ir para allá. Pero al mismo tiempo, Colombia abrió, digamos, sus fronteras a que uno pudiera traer productos y productos especialmente de México con pocos aranceles. Entonces, fíjense ustedes la falta de inteligencia allí. No hicimos las políticas de desarrollo empresarial, lo que hizo que se fuera por un lado, pero en cambio sí permitimos que la gente trajera los carros de México hacia acá y que los trajera sin prácticamente ningún impuesto. Ese es el tipo de situaciones en las cuales yo digo tenemos que ser mucho más inteligentes. ¿Qué se produjo para Colombia? ¿Se venden menos automóviles de esa marca en Colombia hoy en día? No,
se venden más o menos los mismos. La participación de mercado es más o menos igual. ¿Se producen en Colombia? No, no se producen en Colombia. ¿Se producen en México? ¿Valen más? No, tampoco valen más porque los impuestos bajaron. De manera que ahí es donde digo, no hemos sido inteligentes, no hemos sido estratégicos. Y ahí es donde uno quiere que los gobiernos piensen así. Si ustedes ven, a mí me da, esto es una pequeña anécdota, pero si ustedes ven, por ejemplo, las películas estas de donde salen los presidentes de los Estados Unidos y los presidentes de Europa, una muy buena parte de la película son como intrigas ahí internacionales y tal, pero luego la otra son los temas de si se construye una base militar en no sé dónde, si se mueve la siderúrgica de un lado para el otro, si se hacen los puentes, si se le otorgan los contratos a los orientales o no se le otorgan. Esa es tarea de los gobiernos, porque es que al final producen empleo y desarrollo. De manera que yo creo que ese ejercicio es un ejercicio que no podemos olvidar, lo olvidamos por muchos años. Siempre creímos que eso era una tarea por allá, pues, del sector privado, a quien por supuesto siempre han considerado ricos, pero el sector privado, pues somos todos. Este periódico es el sector privado, la industria es el sector privado, el sector privado somos todos, los empleados, en fin. Y hay una estigmatización equivocada, digamos, alrededor de la actividad económica en nuestro país. Sobre ese tema, Alandia, ¿ha llegado de pronto alguna compañía con la intención de construir alguna planta a pesar de toda esta falta de políticas? Claro, y muy interesante, permanentemente llegan gente, personas interesadas en Colombia. Por supuesto, no me vaya a preguntar cuáles, porque no lo voy a poder decir cuáles. Sectores. Sé que ustedes quisieran saber cuáles. Pues, sectores. pero lo que debo decir es que hay muchos de ellos que están esperando la tributaria, al resultado de la tributaria. Ellos dicen, yo vendré a Colombia dependiendo realmente de si tengo condiciones que me permitan competir con el resto de países. No que me favorezcan, porque ellos ni siquiera están presentes hoy en día en Colombia, no. Ellos están tomando la decisión de si se instalan en Costa Rica o se instalan en Colombia. Se van para Turquía o están en Colombia. Se van para Sudeste Asiático o están en Colombia. Tenemos que entender que competimos con el mundo por atraer inversiones. Aquí la gente no viene porque seamos queridos, porque el país sea hermosísimo, porque la gente colombiana sea talentosa solamente, sino también porque económicamente les va bien. Entonces, en esa competencia tenemos que entrar. Perfecto. Ya para cerrar, entonces, nos adelantó un poco de cuál va a ser su presentación la próxima semana en el tercer Congreso Empresarial Colombiano y la nueva Asamblea de la ANDI. Pero, ¿qué otras novedades se van a encontrar los asistentes? Sí, lo más interesante es que es el primer encuentro con el gobierno del presidente Duque. Es un ejercicio, además, ustedes los que han podido asistir saben que nosotros invitamos a una gran cantidad de ministros y de altos funcionarios, y allá se encuentran, no solamente en las presentaciones magistrales, sino en presentaciones individuales, se encuentran uno a uno con empresarios, con ciudadanos. Tenemos una serie de salones en donde se programan una cantidad de reuniones muy cortas, pero muy puntuales. Estamos trayendo, además, una serie de parte de lo que hemos querido hacer siempre en el Congreso Empresarial son tres cosas. Uno, la conversación con el gobierno. Va la vicepresidente, va el presidente, por supuesto, la conversación con el gobierno. Segundo, el tema de que efectivamente nosotros logremos traer las mejores prácticas posibles, digamos, para que los colombianos las conozcamos. Entonces, por ejemplo, estamos trayendo expertos en inteligencia artificial, estamos trayendo hay un ejercicio muy interesante, digamos, con Kramer, que es el socio de Porter, en donde estamos hablando de las empresas inspiradoras, es decir, el tema de valor compartido. Estamos trayendo, y esto es muy interesante para mí, estamos trayendo el rector de una universidad en Berlín, que fue la universidad creada, se llama la Universidad de las Ciencias Aplicadas, Código. Lo estamos trayendo para que nos cuente además cómo la educación tiene que ser pertinente para lograr efectivamente, por ejemplo, entrar en la era digital. Este es un ejercicio que estamos haciendo. Está viniendo el CEO mundial, es decir, el presidente mundial de una organización como McKinsey, a contarnos su experiencia en qué fue lo que él pudo hacer cuando China, porque él era el CEO de China durante 10 o 15 años, entonces cuál fue el aporte de ellos en el caso del desarrollo chino. Estamos haciendo un ejercicio de traer las mejores prácticas. Y la tercera cosa que se hace siempre es como ver la relación del empresariado con la sociedad. Por eso la discusión de valor compartido, la discusión de responsabilidad social, la discusión de inclusión financiera, de inclusión financiera, no, de inclusión social e inclusión productiva. Esas discusiones ¿y nosotros qué podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros aportarle más al país?